Bueno, primero daré las gracias por estar todos aquí. Y, lógicamente, gracias a la Casa de América por ofrecernos su casa para, para este ciclo de conferencias. Soy Antonio Ríos, vicepresidente de la Fundación Blas de Lezo y de la Asociación Cultural Blas de Lezo. Voy a tocar un tema de entrada, antes de presentar a Carlos, importante. Muchos pensarán que aquí viene a cuento, pero viene a cuento porque pasado mañana es el 75 aniversario, quizás, del último hecho histórico y glorioso. Del Ejército Español. Y nuestra asociación, o sea, nuestra fundación, se dedica a la historia. Y esto es historia. Sábado por la mañana, a las siete menos diez de la mañana, se cumplen 75 años de lo que se llamó la ofensiva Estrella Polar. Esto es la Segunda Guerra Mundial. Estamos en el frente de Leningrado. El mes de febrero. Frío, hielo, cinco mil soldados con unas carencias de todo, eran la, 200, la 250 División de Voluntarios de la Wehrmacht, también conocida por la División Azul. Se enfrentan contra cincuenta soldados perfectamente pertrechados, con un número de tanques cien carros de combate exactamente, artillería pesada y aviación. Hay que ir a un militar que lo podría explicar mejor que yo. Lo primero que se hace es mandar la aviación y luego a bombardear. Cuando la mayoría de aquellos desgraciados habían caído, entraron las tropas. Quizás fue la mayor sorpresa del ejército ruso en toda la guerra. Cuando la acabara aquel día, había 15.000 soldados rusos en los campos. Y 2.000 soldados españoles en los campos que todavía hoy a día... Hay gente que se dedica a buscar los cuerpos para mandarlos a España. Los que quedaron prisioneros no volvieron a España, algunos hasta pasado el año 55. Bueno, España no estaba integrada en Europa y los aliados no nos veían con buena cara. Hablo de historia, ¿eh? hablo de política, ni el por qué. Y bueno, pues es una hazaña que más de una ocasión algún militar norteamericano me ha dicho que si ellos hubieran tenido la división azul las películas de Vietnam serían para niños. Lo que hizo la División Azul es una auténtica gesta española. He sacado ese tema aquí porque vamos a hablar de otra gesta, y esto ya estamos hablando de gestas españolas, y cuando hablo en, en, generalmente en la radio o en conferencias, hay mucha gente que me pregunta, ah, pero es que eso era antes. No, no, esto hace cuatro días. El padre de alguno o los abuelos de alguno que pueden estar aquí estuvieron allí. O sea, no hace tanto. Es una gesta. Y yo creo que es una gesta, quizás la última, más importante de un grupo de españoles que luchan, para que no lo olvidemos. El día, acuérdense todos, el, el domingo por la mañana, que un padre nuestro no viene más. Ahora vamos a hablar de lo que presentamos hoy, de esta conferencia. Esta conferencia está dentro de un, de un ciclo, de que es por la exposición Blas de Lezo y la guerra del asiento. Esta exposición... Hasta que conocía a Carlos, tenía otro nombre y era Blas de Lezo y el asedio a Cartagena de Indias. Carlos nos ilustró con un acontecimiento importante, más de lo que parece, que es el intento de la Armada Inglesa en varias ocasiones de, de tomar Inglaterra. Como siempre, los ingleses al final es que no íbamos por allí a coger agua, se salieron unos canarios, nos enfrentamos. Bueno, es lo mismo que Cartagena, íbamos a. a bueno, asaltar Cartagena y para eso mandamos 139 barcos, ¿no? Eso no fue así. Y, y tres, con tres escuadras importantes, ellos iban a otra cosa. Iban a, a por el Imperio Español. Y cuando intentan tomar eh, eh, Fuerteventura, luego la Gomera, lo que intentan es tener una base donde poder cortar el tráfico de, a las colonias, ¿no? O sea, estaba hecho con toda la buena intención del mundo para acabar con el Imperio Español. Pues esta exposición, a partir de conocer. Eh, estos hechos por dos libros que, que tiene Carlos publicados los recomiendo es difícil encontrarlos es muy difícil pero son dos libros muy interesantes al que le gusta la historia y al que le guste un poco bucear investigar por las entrañas de la historia hoy nos va a, a ilustrar más pero los libros conviene tenerlos en toda esta exposición decidimos cambiarle el nombre porque no, no todo había pasado en bueno, la guerra del asiento sigue viviendo grandes partes, la que, es, la que es en el Caribe y la de Austria. Eh, en Europa hay... Y, bueno, yo siempre he dicho que la guerra del asiento es la prolongación de una guerra mal acabada, que fue la, la guerra de la sucesión española. Se puede decir que es una guerra larga, que hay tres partes, la sucesión española, el conflicto del Caribe y la sucesión austriaca. Se le han puesto varios nombres. También le llaman, mal llamada, la, oreja de, la guerra de la oreja de Jenkins. Eso fue un invento de un señor, un escritor que lo, lo, lo puso en 1870 y tantos, 74 73 el, el título. La guerra en, en España se conoce por la Guerra del Asiento y en Inglaterra por la Guerra del Rey Jorge. Esta exposición, al enterarnos de lo que había pasado en Canarias a, a través de los libros de Carlos, pues cambió el nombre y ahora se llama Blas de Lezo y la Guerra del Asiento porque la exposición de aquí va a ir a más sitios, aquí es, está muy reducida, es mucho más grande, y eh, tomaremos el tema de la exposición de, de La Gomera, de Fuerteventura, que además es bastante curioso e interesante. Pero como ustedes han venido a escuchar a Carlos y no a mí, yo les dejo y le damos paso a Carlos. Muchas gracias. Y recuerden el sábado, sea Padre nuestro. Bueno. Administradores de esta casa, se oye bien, ¿no? Eh, compañeros de, de la Asociación Cultural Blas de Leso, compañero con tertulio general en eh, Ruiz de Oña, que ahora dejó Canarias y, y vive pues, cerca de Madrid, señoras y señores, eh, buenas noches. Desde Canarias vengo para hablarles de algunos aspectos de la llamada por nosotros Guerra del Asiento o Hispano-Inglesa, 1739 al 48 por los norteamericanos y británicos de aquella época del rey Jorge y por los del siglo XIX en adelante de la oreja de Jenkins. Una guerra que por su origen y desarrollo tuvo un marcado carácter americano, lo cual no excluye otros escenarios quizá menos conocidos como el de las Islas Canarias. Esto último lo deduzco por conversaciones con algunos de los miembros de la Sociedad Cultural Blas de Leso, eh, que se han mostrado algo sorprendidos por unos hechos de esa guerra, acaecidos dentro del territorio nacional y tan cercanos a la península ibérica. Por cierto, aprovecho la ocasión para agradecer eh, la acogida de la asociación y mostrar mi incipiente afecto por algunos de sus miembros. Eh, para mí es un honor y una fuente de regocijo compartir cometido con ellos. Continuando con el hilo principal de la charla, hemos de decir que los sucesos que vamos a tratar hoy los ataques contra Fuerteventura de 1740 y el ataque contra La Gomera de 1743, aunque por lo visto son poco conocidos a día de hoy en la Vía y Corte, ya fueron estudiados en su momento por dos grandes catedráticos canarios a los que admiro eh, sin límites. Los dos fallecidos ya, don Antonio Rumeo de Armas, eh, fallecido en 2006, y don Antonio Betencourt y Macieu, fallecido en 2016 o 2017. El primero de ellos, eh, académico de la Real Academia de la Historia de, de Madrid, lo tuvieron ustedes por aquí, especializado en cuestiones de América, ya trató de la guerra del asiento en el archipiélago en su monumental obra Piraterías y ataques navales contra las Islas Canarias de 1947. Un auténtico bestseller de la época con ventas no solo en, en toda España, sino en el resto de Europa y en la propia América, alcanzando una eh, previsión de ventas que superó... El, eh, en un 30.000% mil ciento eh, lo que él había esperado o lo que se había esperado. Para un libro no divulgativo, sino de, divulg sino de investigación científica pura, es eh, una cifra muy elevada. Mientras que, por otro lado, don Antonio Bettencourt eh, dedicó un monográfico completo a los ataques efectuados contra la isla de Fuerteventura, ataques ingleses contra eh, Fuerteventura en 1740. Eh, publicación de 1992. Antes hablando con el, con el general Oña, me recuerda también que hay otras figuras como eh, Guimara Rabina, etcétera, que también habían hecho estudios. Eh, bueno, pues a mí lo que me ha tocado es completar las investigaciones de estos profesores, aportando toda la parte inglesa de los combates, es decir, el caudal de documentación británica del que ellos no pudieron, no pudieron disponer disponer en absoluto, quedando por tanto limitados a analizar los sucesos únicamente desde nuestro punto de vista. Eh, la nueva contribución eh, nos ayuda a entender los enfrentamientos de una manera global, más acabada y sin duda más cercana a la realidad. Durante toda la edad moderna, el archipiélago constituyó una unidad geográfica frágil dado su mediano tamaño eh, como archipiélago claro la interdependencia económica entre, entre las islas su alejamiento con respecto a la península y su acusado desamparo durante las crisis bélicas Pese a todo no es nada fácil no fue nada fácil la captura ¿no? de ninguna de, de ellas de hecho no llegaron a capturar ninguna no. Así que el enemigo buscó el, el entorpecimiento comercial mediante desembarcos, operaciones de castigo y una intensa guerra de corsarios, intentándose además el aislamiento del archipiélago a causa del papel estratégico que siempre eh, jugó de forma eh, natural, ¿no? eh, ya, que, eh, ya que era un archipiélago que estaba en medio de todas las rutas entre Europa. Eh, América, África e incluso Asia, mientras no existió el Canal de Suez, había que dar la vuelta por, por todo el sur de África, pasando, pues, por Canarias. ¿no? El sistema defensivo canario era parte del grandioso plan pensado desde la época de Felipe II, que pretendió eh, blindar los puertos clave del Imperio español. Pero con la decadencia del siglo XVII lamentablemente no pudo desarrollarse por completo tan ambiciosa idea por falta de recursos económicos. Dadas estas circunstancias, en Canarias la codicia enemiga fue repelida más por la motivación y coraje de las milicias provinciales que por un sistema de defensa que resultó insuficiente y desfasado. Fue la propia población la que obró el milagro década tras década de que el archipiélago se mantuviera eh, español. Dadas también estas circunstancias de las, que, de las que he hablado, es de entender que el estallido de la Guerra del Asiento en octubre de 1739 produjese gran inquietud y disgusto en Canarias, incrementado tras la fuerte presencia inglesa sentida ya desde el año siguiente, 1740. Ante el peligro que ya estaba representando la contienda para las islas, en enero de 1741, Madrid envió al mariscal de campo don Andrés bonito pignatelli para ocupar el puesto de comandante general del archipiélago con la esperanza de alejar así a los ingleses de nuestras costas inconsciente tal vez tal vez que estos conocían perfectamente la ruta hasta las islas y lo mal defendidas que estaban de esta forma el enemigo seguiría presentándose en distintos puntos del archipiélago durante el resto de la contienda en 1741, Fuerteventura, la isla que tenemos aquí, eh, tenía 6.377 habitantes, de los que 1.435 eran hombres de armas. Era una isla sin regadío y sin apenas vegetación. Tenía muchos puertos y desembarcaderos, sin defensa alguna de artillería, lo que nos da idea de la enorme sensación de inseguridad que de siempre sufrieron los majoreros. El natural de Fuerteventura, así se llama, majoreros habitantes de una tierra generosamente extendida sobre el Atlántico, abierta de par en par al mismo a través de sus enormes playas de arena, eh, una sensación eh, que se agudizaba por la carencia casi absoluta de armas cortas, denunciada en su momento al comandante general eh, de Canarias. La fuerte, eh, las fuentes en lengua inglesa que he manejado durante mis investigaciones nos muestran que los ataques contra Fuerteventura fueron realizados por corsarios procedentes no de Gran Bretaña sino sorpresa del otro lado del Atlántico de las por entonces colonias norteamericanas de ese país de Newport, Rhode Island en Rhode Island y de Boston. Según betencourt y Macie uno de los profesores que mencioné antes, la primera batalla ocurre el 13 de octubre de 1740 junto al lomo de, del Cuchillete, dentro de Fuerteventura, evidentemente. Y la segunda, el 24 de noviembre del mismo año, en el Llano Florido. Ambas perpetradas por un tal Charles Davison, del que no sabíamos nada más, ¿no? Sin embargo, leyendo la prensa en lengua inglesa, el Daily Post, el Derby Mercury, el Daily Post and General Advertiser, encontramos que la de octubre sería en realidad ejecutada por un tal Willis, o según qué fuente inglesa, Willis, terminado más bien en I, capitán del Corsario Vernon. De Boston, todo este tipo de datos sí que son nuevos, quien pasó el Océano Atlántico y estuvo navegando por las Islas Canarias durante el otoño de 1740. Según dicha fuente, cuando estaba frente a Fuerteventura, Willis arribó a una bahía arenosa y bajó a tierra unos 50 hombres preparados para el saqueo, que resultaron todos muertos o apresados por los lugareños. Esto le obligó a escapar hacia Gibraltar con siete supervivientes. Con los siete supervivientes. Eh, en efecto, a ver si sí, es correcto. En efecto, al tercera del 13 de octubre de 1740, los ingleses fondearon en la playa del Gran Tarajal y ya anochecido desembarcaron muy armados dirigiéndose a Tuineje. Una vez allí, saquearon a la gente más rica del lugar y profanaron la iglesia, robando sus objetos de valor y arrastrando a la Virgen por el pelo. Aquí el, el enconamiento entre religiones, católicos protestantes, eh, estaba a flor de piel y en, en La Gomera lo, podemos ver, lo podremos ver después eh, también. Con los claros del día advirtieron el movimiento de dos destacamentos isleños en las afueras del pueblo y en lugar de continuar hacia Betancuria, capital de la isla, situada en unas montañas mucho más al interior, eh, se retiraron. De nuevo hacia la playa del Gran Tarajal, formando en columna, tocando caja y clarín de guerra y con siete rehenes. Majoreros de todos los aledaños comandados por Sánchez Unpierre marcharon en paralelo por la izquierda del enemigo con una recua de camellos. En un momento dado, Unpierre ordenó cargar eh, contra el invasor antes de que tuvieran ocasión de ser protegidos por la artillería de su barco. Brillantemente, eh, un pierres utiliza a los camellos como una trinchera móvil que recibió la primera descarga de las armas enemigas y desbarató la formación inglesa en su enloquecida huida la endiablada habilidad de los canarios en el manejo de sus primitivas armas hicieron el resto eh, de suerte que provocaron veintidós bajas entre los eh, invasores quienes ya en franca inferioridad numérica eh, y huyeron, eh, huyeron hacia sus barcos para salvar la vida trocándose el combate en una auténtica cacería humana en menos de dos horas desde después del ataque inicial todo había terminado aquí recuerdo un poco la, la charla que vi de, de Carlos Canales en, las que, en la que hablaba del enfrentamiento en las guerras del siglo XVIII y que una, una, una herida no, era una cosa muy, muy seria no había forma, digamos, de, de curarla y en un momento dado, pues el enemigo huía, no, no había un enfrentamiento, digamos, tan como se ve en las películas, ¿no? sino que desde que había un poco de peligro, pues se tendía, digamos, a, a, se, se podía convertir en una cacería, una, una batalla, ¿no? Cegados de éxito, los majoreros estuvieron a punto de matar a todos los ingleses, pero un Pierre lo evitó, dejando a veinte de ellos con vida. Las bajas locales solo fueron tres y los fusiles y pistolas del enemigo desaparecieron como por arte de magia ante la falta eh, de armas de la que adolecían y de la que ya eh, les hablé antes. El segundo ataque, el segundo ataque contra Fuerteventura sí que estuvo encabezado por eh, Charles Davison del balandro. Capitán del balandro San Andrew y procedente de Newport, Rhode Island. Ahí tienen. Eh, Newport lo tienen arriba, es un plano de 1780, bueno, unos 40 años después. Eh, y debajo sí que tienen una ilustración de, del puerto del que sale Davison en 1740. Estamos hablando prácticamente de una fotografía de, del lugar del que salió, ya que el. el el ataque contra Fuerteventura eh, se produce pues, ese mismo año, en 1740, o sea, a saber si alguno de esos barcos que estaba ahí representado fue el que fue a, a Fuerteventura. ¿no? El, eh, este capitán, en el mes de noviembre, desembarca a un grupo de hombres en la isla de Fuerteventura para saquear a sus naturales. Pero se encontró con tan, con tan feroz oposición, que se vieron obligados a dejar atrás a sus compañeros, los cuales fueron asesinados o tomados como, como prisioneros. Asesinados, eso son las. las crónicas inglesas, ¿no? De, más bien serían muertos o estaban en batalla. un asesinato es otra cosa, ¿no? Eh, la expedición de Davison, eh, que estudié por la prensa ya comentada, y por autores como Howard Chapin o Ralph Eastman. Eh, se, fueron, se llevó a cabo por petición de su tripulación. De estos bravos individuos, 66 fueron los que voluntariamente bajaron a tierra en un pequeño puerto, planeando sorprender a una cercana población. Eh, Richard Ross, intendente del San Andrew, había sido puesto al mando de la balandra presada y se mantuvo navegando a lo largo de la costa para prevenir un ataque sorpresa eh, de los locales, mientras las fuerzas expedicionarias marchaban hacia el interior. Durante este segundo ataque, el del 24 de noviembre de 1740, los hombres de Davison salvaron los 14 kilómetros que hay entre Gran Tarajal, ellos no sabían que se llamaba Gran, Gran Tarajal, y Tuineje, eh, que tampoco sabían que se llamaba así, lo digo por, porque antes hice traducción de, de la propia fuente inglesa, ¿no? Volviendo a saquear y profanar la iglesia de nuevo. Eh, cuando contemplaron cómo se acercaban las compañías de los aledaños, decidieron emprender la retirada. Sin embargo, esta vez los majoreros estaban mejor preparados, eran más numerosos y estaban mejor armados que durante el primer ataque. Quizá por esto se sintieron mucho más seguros y decidieron anticipar el ataque contra sus enemigos. Eh, suceso que ocurrió probablemente en el llano de florido, lugar descampado de justo al sur de Tuineje, cuando los ingleses comenzaban la retirada. En resumidas cuentas, el enfrentamiento fue de rápida solución, con menor diferencia de armamento, una superioridad numérica aplastante de los milicianos comandados por sus respectivos oficiales, eh, presencia de algo de caballería y de resultados mucho más letales. Ya que literalmente mataron a todos los invasores, no quedó uno vivo. Solo murieron cinco más oreros y, y alguno más acabó herido. Mientras tanto, el capitán Davison y su tripulación esperaron ansiosos durante tres días por noticias de sus camaradas. Temiendo lo peor, el capitán envió un hombre al gobernador español ofreciéndole liberar sus prisioneros. Eh, a lo que el gobernador le replicó que esto no estaba en, en su poder, el, el poder hacerlo. ¿no? Eh, como no vieron la forma de ayudar a sus amigos, el San Andreu puso rumbo a América y los, y los abandonó. El periódico Derby Mercury nos narra también cómo poco después de estos sucesos se, perpet, se perpetró un tercer ataque contra las islas en el mes de diciembre. Dicho medio nos relaciona cómo el capitán Fisher de Boston. Eh, quien al mando del, corso, del corsario Resolution Snow intentaría un nuevo embar, desembarco en una, entre comillas, de las Islas Canarias. No sabían en cuál estaban desembarcando. Desembarcando, Probablemente refiriéndose al ataque que ya teníamos identificado por nuestra historiografía de diciembre de 1740. Hay un ataque en 1740 que se produce contra Puerto Naos en La Palma, así que debe ser probablemente el mismo. Eh, en que los invasores fueron obligados a retirarse a su eh, barco tras numerosas eh, pérdidas de, de muchos de sus compañeros. Eh, tras estos hechos que pudiéramos tildar de sangre, los que hemos hablado hasta ahora por la cantidad de muertos y heridos en relación, eso sí, a la dimensión de los ataques, vamos a hablar ahora de un suceso que pudiéramos calificar de honor. Dado el desarrollo de los hechos y las pocas bajas humanas que hubieron, solamente hubo, hubo tres bajas. Eh, por lo menos por el lado nuestro, que no materiales, sí que se destrozó el pueblo, se destrozaron los barcos, que hubo que repararlos después. Eh... Bien, esto San Sebastián de la Gomera en 1742, el mapa es de un año antes justo del ataque, o sea que otra fotografía prácticamente de, 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 ese, de ese pueblo, no de ese, de ese lugar, en el momento en el que se producen unos hechos, ¿no? Entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 1743, San Sebastián, el puerto de La Gomera, fue atacado por unos enviados de la omnipotente Royal Navy en el marco de la guerra que nos está ocupando. ¿no? Los navíos de línea británico, el Monmouth, de 70 cañones, capitaneado por el inglés eh, Winham, comandante de la expedición, y el Medway, de 60 cañones, dirigido por el escocés George Cockburn, Salieron de Portsmouth, en el canal de Spithead, al sur de Inglaterra, con la misión principal de interceptar unas naves españolas que venían de América. Eh, poco después de su partida, apresaron una fragata corsaria española de tripulación francesa, eh, la fragata en, en concreto era de Bilbao, eh, su matrícula, eh, que, tenía una, que tenía 24 piezas eh, y su nombre, la Saint-Michel. Este grupo de barcos tuvo serias dificultades técnicas y meteorológicas para entrar con diligencia en la bahía de San Sebastián, demorando un día completo en hacerlo, perdiendo así el factor sorpresa y dando oportunidad a la milicia de toda la isla para agruparse en torno al puerto a fin de defenderlo. 1.525 hombres eh, sin preparación militar profesional ninguna, que solo contaban con 15 cañones de útiles de labranza y un puñado de fusiles. Por otro lado, un grave error de señalización entre los barcos de la expedición, reseñado ya eh, en, en sus cuadernos de a bordo, los cuales pude, digamos, rescatar del Museo Marítimo Nacional inglés, eh, lleva a que las naves anclen en la bahía algo eh, más lejos y más pronto de lo deseado por el comandante de la expedición Charles Wingham. El, cor el corsario capturado, de los ingleses, San Michel, da señal equivocada de la eh, posibilidad de embarrancamiento de las naves. Y en base a esto, el comandante se apresuró a dar fondo a un lugar que a la postre resultó muy poco adecuado e incómodo. Por lo menos eso es lo que nos muestran los cuadernos de a bordo ingleses, que el, el comandante no, no, est no estuvo muy contento de donde, donde se anclaron los barcos. ¿no? En la mañana del 31 de mayo. Eh, dio comienzo un intenso cañoneo que se extendió hasta las 10 de la noche. Eh, ya verán ustedes, para un pequeño pueblo de aquella época que no llegaba a los 2.000 habitantes, aquello tuvo que ser el terror: 80 cañones cayendo continuamente contra, contra el pueblo y, y siendo defendido únicamente por 15 cañones desfasados, como lo que, lo que estaba hablando. ¿no? Al día siguiente, el 1 de junio, se reanuda el cañoneo y en un momento de cese del fuego. Winham dirige una carta de intimidación al comandante de las milicias Gomeras, Don Diego Bueno, que era eh, natural del Hierro, eh, una isla vecina, ¿no? aunque llevaba muchos años en, en, en la nuestra, en la Gomera, amenazándole con, arras, con arrasar la villa si no accedían a sus pretensiones. La brava y escueta respuesta que Don Diego hizo al inglés fue la siguiente: por mi patria, por mi ley y por mi rey he de perder la vida y así el que tuviere más fuerza vencerá. Bueno, esta frase, que parece sacada del mejor teatro de Calderón de la Barca, dio la vuelta a toda Europa Occidental, siendo publicada en varios idiomas cultos, el inglés, el francés, el portugués, el italiano, el holandés, el alemán, eh, hasta finales del siglo XIX e incluso principios del, del 20, encontré alguna publicación, eh, procurándose ensalzar en casi todos ellos el brío y la resoluta actitud de la tropa local frente a la arrogancia británica. Los diarios en los que, en los que hallé eh, esta difusión eh, del, de este ataque fueron el, el London Gazette, que era el, el boletín oficial de los, de los ingleses, el, el London Evening Post, el Derby Mercury, el London Magazine. Eh, el Scots Magazine también. Estos son los que en primera instancia dan la noticia. Es decir, en primera instancia quiero decir, eh, en, el, en el mismo año, al año siguiente. Pero la, la, la noticia sigue produciéndose, no solo en inglés, sino en, en otros muchos idiomas, como, como ya les dije, y, y que pude ir, digamos, recolectando. Por ejemplo, aquí la encontramos eh, a la hacia aquel lado, hacia la, de, hacia la izquierda está eh, la, la crónica en, en francés una de las crónicas en francés no, no puedo ponérselas todas en la historia de Inglaterra eh, que es de 1749 y tengo señaladas pues todas las eh, todas las palabras clave que me llevaron a encontrarlas ¿no? Diego Bueno, Winham, La Gomera, Winham de nuevo La Gomera, en, en amarillo está la famosa frase que, le, que ya les leí Diego Bueno eh, etcétera eh, los franceses mmm, son lo, los que más eh, digamos hacen una, una descripción digamos mayor de, de, del ataque incluso a veces digamos que se pasan eh, demasiado a, a nuestro lado al, al poner que los que los ingleses llegan a hacer un, de, un desembarco que no llega a producirse como después a lo mejor puedo explicar un poco eh, y llegan a decir que huyen como conejos, una, una cosa que. Bueno, en realidad como conejos embarcados, pero no, no, no corrieron por la playa. ¿no? Eh, bien, el, hacia este lado encontramos la, la crónica en holandés, idioma que yo no, no domino, pero bueno, sí pude encontrar, ¿no? Gomera, Diego Bueno de nuevo, Charles Wingham, Diego Bueno, la frase. Eh, después Gomera, Diego Bueno, así que que son las referencias digamos del, del ataque, ¿no? Eh, bien. Eh, a, la, a la izquierda de nuevo, aquella de allí, eh, perdonen, en, en, en la, en la, la compré a través de internet, la tengo yo, o sea, la, la compré. Eh, se trata de, de una página de un libro que en principio cuando fui a digamos a comprarla no entendí por qué no estaba la historia entera no entendí eh, en fin porque era eh, eh, que si sí era un grabado pero tenía una historia que no hasta que me llegó la la página es que el, el libro lo habían cegado por completo <laughs> Cortaron todas las páginas para poder vender cada página a 80 euros o no sé cuánto. Yo compré la que, la que correspondía. Y esta es eh, una de las imágenes del, del ataque que no teníamos, digamos, hasta ahora. Bueno, en historia lo tenemos todo. Todo está ahí, todos los documentos. Lo que pasa es que, que hay que entrelazar, hay que, eh, hay que, ¿cómo se llama?, eh, entrelazar y demostrar e identificar eh, las cosas, ¿no? Evidentemente, ese grabado está hecho desde 1749, pero bueno, hubo que identificarlo y traerlo, sacarlo a la luz. Ese, esa es la virtud, de, digamos, el, del historiador, la labor, ¿no? Eh, bueno, y a este lado está la crónica en inglés, la, digamos, más profusa que, que se hace. Eh, a ellos en general no les interesa nombrar eh, la frase de, de don diego bueno no les interesa eh, sino decir que fueron a hacer poco menos que prácticas de tiro por allí a destrozar el pueblo pero en ningún momento salvando en esta crónica salvando en esta crónica hablan de que hay un intento de desembarco después de después de una, de una gallarda respuesta de don diego bueno y entonces lo único que, que dicen es por ejemplo dada la resoluta eh, actitud de los españoles, de la milicia española, hecha, eh, se lo pensaron mejor. Eso es lo que, el mayor reconocimiento, digamos, que hacen los, los ingleses. Esto es algo muy propio de, de la época, es decir, cada también nación le interesa eh, esconder sus miserias, digamos, ¿no? ¿Qué vamos a decir de lo de Blas de Leso, ¿no? ¿Qué vamos a decir? En fin. Continuando con el relato de los hechos, los ingleses trataron de llevar a efecto sus amenazas y prepararon sus lanchas para desembarcar. Pero ante eh, su aproximación a tierra, la milicia de toda la isla sale de su escondite dispuesta a recibir peleando en la playa a la fuerza invasora, momento en el que probablemente Winham se da cuenta del enorme desequilibrio de fuerzas al que se va a enfrentar. Yo tengo la teoría de que estaba emboscada la mayor parte de la de la milicia que eran 1525 milicianos y eh, y Wingham no pudo calcular eh, lo que le la lo que le esperaba en la playa entonces claro el momento del desembarco es cuando sale toda la milicia a la playa y se da cuenta windham que tiene unos 350 hombres cifra que tuve que calcular yo de acuerdo a los reglamentos de, de los barcos, de acuerdo a saber que en esa época en 1743 dependiendo del barco de línea, del, del tipo de barco de línea, iban aproximadamente tantos eh, infantes de marina, en ese momento no se llamaban marines, unos años después sí, pero en ese momento eran infantes de marina solo unos años después empiezan a llamarse marines bueno eh, y tuve que hacer el cálculo y son unos 350 hombres los que, iban, eh, los que iban a desembarcar, los que iban en esa expedición. Que por profesionales que fueran, se iban a encontrar en la playa con 1.525 eh, milicianos, que estaban muy enfadados después de, 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 la, de la burla que quiso hacer con esa carta de, de intimidación y probar, probablemente muy... Eh, venidos arriba con la con la eh, con la respuesta que da don Diego Bueno ¿no? eh, por lo que dadas las circunstancias finalmente acaba decidiéndose por abortar eh, la, la operación después de esto hay una discusión en los barcos eso lo ponen los cuadernos de a bordo lo ponen documentos de ellos hay unos papeles de la disputa entre los entre ambos capitanes entre Winham y su segundo en el que el que iban en el, en el otro barco de línea, Cockburn, uno era inglés, el otro escocés, la cosa no, no acabó muy bien entre ingleses y escoceses. Eh, en fin, y hay una discusión acerca de por qué, eh, de por qué tuvieron que dar la vuelta, en fin, eh, no está reproducida toda la conversación que tienen, pero sí se intuye que hay un, una molestia por lo, por lo ocurrido, ¿no? eh, esa vuelta de, de, esas, de esas barcas y ese, digamos, deshonor, ¿no? Eh, tras unas horas más de, de cañoneo que ya no tenían ningún sentido eh, los ingleses eh, se retiran definitivamente y fueron a ubicarse entre las islas para cumplir con el cometido inicial y principal que realmente llevaban a las islas que era interceptar unas naves españolas eh, que sabían que iban a venir eh, de América, probablemente por, su, por sus espías ¿no? William iba a colocarse entre Tenerife y Gran Canaria Holmes, un, ter un tercer capitán que entra en juego posteriormente, va a ubicarse entre Gran Canaria y Fuerteventura. Y Cockburn, el escocés, es enviado por Winham a colocarse entre el cabo Agadir, en Marruecos, y Lanzarote. Eh, cosa que no hace Cockburn. Eh, hace hace un, una amenaza contra Fuerteventura y continúa. Eh, y continúa huido, hace lo que lo que quiere, después pues tiene un juicio de guerra, etcétera. No sé cómo vamos de tiempo. Eh. Bien. Para este ataque, la documentación inglesa nos ayuda a responder muchas cuestiones clave que no, no estaban dilucidadas. ¿Quién era Charles Winham, comandante de la división que atacó La Gomera en 1743? El oficial del que solo conocíamos el nombre y ahora tenemos eh, la biografía completa y, y su retrato. ¿Cómo se llamaba el segundo de los capitanes, Cockburn, eh, de los navíos de línea de la división británica y cuál era su personalidad? Eh, si tenía una personalidad díscola, no hizo caso a, a su... hubo un desacato ahí, no, no, hubo, no hizo caso al comandante. Eh, ¿Qué fueron a hacer a Canarias? ¿Cuáles eran los nombres y características técnicas de los buques enemigos y cómo interactuaron en batalla con el sistema defensivo local? ¿Por qué perdió el combate una delegación de la Royal Navy, la marina más potente del mundo en aquella época, o que tenía serias aspiraciones de hacerlo, frente a una tropa de milicianos sin instrucción profesional de ningún tipo y con una tecnología escasa y absolutamente desfasada? ¿Cómo se desarrolló la estancia en las islas tras lo de La Gomera? ¿Hubo amenaza o agresión real contra La Palma y Gran Canaria, como aseguraba la documentación en español? ¿Qui ¿Quién tuvo... Detrás de los intercambios de prisioneros en Santa Cruz, ¿quién estuvo, perdón, detrás de los intercambios de, de prisioneros en Santa Cruz de Tenerife? Intervino Winham en ellos, o es un episodio completamente distinto y paralelo, según teníamos entendido eh, por la por la documentación en español. Eh, la prensa en inglés nos muestra la intensa actividad corsaria en aguas de todo el archipiélago, las capturas en alta mar, las idas y venidas a Funchal, Madeira. Puerto de apoyo para las fechorías inglesas, donde llevaban las presas y se, y se, y se habituallaban eh, para, para continuar con sus labores. ¿no? Uno de los ataques que la prensa nos muestra, eh, aunque sea brevemente, es el que se hace contra Gaete eh, en Gran Canaria, del que son rechazados y maltratados, así como lo ponen las la fuentes, por los lugareños. ¿no? Si quieres te voy a abrir la puerta, ¿no? Eh, un aspecto al que le di importancia de primer orden desde un principio fue el de la ilustración de, de mis obras. Una imagen vale más que mil palabras. Tres fueron los criterios que decidí eh, para eh, la elección de las imágenes. La adecuación al texto, la proximidad al año estudiado y la belleza y expresividad de las mismas, siendo, por otra parte, obtenidas casi todas ellas en el Museo Marítimo Nacional de Londres con importantes excepciones como el retrato de Winham, a ver si este está aquí ya, aquí lo tienen, a la, a la derecha, como el retrato de Wingham al que llegué primero por referencias bibliográficas y luego solicitando, solicitándolo por correo electrónico a Felbridge Hall, el palacio de su familia en Norfolk, Inglaterra. Hoy día, las imágenes de esta pintura, realizada por Enoch Seaman, un pintor polaco afincado en Inglaterra, el mismo artista que tuvo el honor de retratar, de retratar nada menos a Isaac Newton, son fácilmente accesibles a través de la página web del Tesoro Nacional Inglés. Pero en ese momento no había otra forma de obtenerla. Bueno, precisamente fue Isaac Newton, una de las cabezas más brillantes de la humanidad, quien dijo. Una vez, si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Cuentas que estaba refiriéndose a Copérnico, a Kepler, a Galileo Galilei o a su contemporáneo Robert Hooke. Señoras y señores, esta frase representa extraordinariamente la historia de la cultura universal. Es el cómo los nuevos logros y autores se levantan. Sobre el esfuerzo y el préstamo de los otros autores que les preceden en el tiempo, dedicando sus vidas y domando su voluntad al objeto de ir siempre más allá, la rotunda divisa del emperador Carlos V. Yo, muy lejos de comparación alguna con el gran Isaac Newton, Dios me libre, he tenido mis gigantes particulares en autores como el gran historiador canario del siglo XVIII, Viera y Clavijo, eh, Millares Torres, gran canario del siglo XIX o como el ya mencionado catedrático don Antonio Rumedo de Armas, académico de la Real Academia de Historia de aquí de Madrid, a los que debo todo mi agradecimiento. La labor de los historiadores consiste en rescatar los hechos del pasado y la de los divulgadores y escritores en mantener viva la memoria de los mismos. Hechos como estos del que hemos hablado hoy, como el de don Diego Bueno y su afortunada frase de alcance europeo. O como el de Blas de Leso en Cartagena de Indias en 1741, o como el de Antonio Gutiérrez en Tenerife en 1797, donde Nelson pierde su brazo derecho, y a los que tantos desvelos hemos dedicado los miembros de la tertulia Amigos del 25 de Julio, otra asociación cultural afincada en Tenerife, de la que recientemente soy su secretario merecerían ser de obligado comien, eh, conocimiento para ser país, contribuyendo así junto a los símbolos que le son propios al fortalecimiento de la conciencia, de la moral y de la integridad de la nación. Muchas gracias. Eh, de, dejé unas imágenes para el final, no sé si, por si vamos con tiempo, si no las paso muy rápido. Eh, bueno, eh, aquí arriba está el, el retrato de William en el, en el Palacio Familiar, una batalla eh, muy cerca de, de, de Canarias, que ocurre años antes de, de, del ataque que acabamos de describir. El palacio, el palacio donde él se cría, es decir, saqué toda la biografía de él cuando solamente conocíamos su nombre. ¿no? El, su barco, los planos de construcción de su barco, eh, su barco representado en el National Maritime Museum de, de Londres, el barco del otro capitán de Cockburn eh, que es el Medway, eh, tanto de popa como de, de, de frente como de atrás, eh, de 1742, un año antes de su ataque a, a la Gomera, o sea es el retrato del, del que nos atacó y que vemos y que vamos a ver en la pintura que ahora les voy a mostrar, el, el barco de popa, el barco de de, de Medway, del el Medway de, de Cockburg, y hecho en, en un estilo georgiano precioso para mí, muy, muy bonito eh, el longboat, es decir, el, el bote más grande que llevan los barcos, los navíos ingleses dentro, todos los botes eran aparejables podía llevar el aparejo o quitársele también sale representado en el, en el mural que ahora les voy a mostrar un bote de desembarco de de unos pocos años, este sí que es unos poquitos años después de, del ataque, eh, un miliciano, Gran Canario, es lo más cercano, la imagen más cercana que tenemos a, un, a los milicianos eh, de aquella época, la representación es, eso sí, de, es de Alfred Diston, un, un viajero inglés que pasa por las islas, pero pasa en el siglo XIX, al principio del siglo XIX, es decir, pues está pasado un poco de fecha. El gorro no es típico de, de todas las islas, es, es típico de las islas más bien eh, orientales. Eh, y, a, y aquí, como vestía un inglés en 1743, en la Guerra del Asiento. Yo, al comenzar la, el primero, al comenzar la, la investigación, tenía la, la idea de, pues, del, del inglés que va en, en las películas. O sea, el, el que sale en las películas, el que conocemos todos con el, con el gorro de tricornio, etc. Pues la sorpresa fue, está todo documentado, todo referenciado por bibliografía, etc., eh, pues que vestían así. Lo único que no yo llegué a poder saber, que sabe, sé que son seis regimientos en aquella época y cada regimiento lleva un color distinto, un color, no una forma de, eh, de uniforme. La forma del uniforme es esa. No pude identificar el color del que... Del, que, digamos, nos, del regimiento que nos atacó, pero es un hecho que vestían así. Eh, bueno, esta es la bahía de San Sebastián de la Gomera. Eh, aquella es la representación más antigua eh, que, de, que data del siglo XVIII. El recuadro en rojo es un poco para que se den cuenta eh, dónde cabe, digamos, esa representación de arriba dentro de una foto de abajo que, que es mucho más amplia. ¿no? Eh, los puntos hacen referencia. A, eh, al, son los puntos artillados, el castillo de Paso más bien es un castillete de solo tres cañones en aquella época del cual no queda prácticamente sin un, un mínimo resto, es una pena el castillo principal o de los remedios, el punto amarillo eh, del cual no queda absolutamente nada, y después se hizo una batería de los tres cañones se le dio ese nombre muy poco antes del ataque de Winham en 1743 a la Gomera, y que consistía simplemente en un parapeto de, de arena y, de, y de, de tierra, de piedra, con tres cañones. Por eso se le llamaba la batería de los tres cañones. Las milicias se ubican, las del, las del lugar, muy cerca del, del punto amarillo en la, eh, de, delante de la, de la plaza eh, principal, eh, y las del interior se, se ubican más hacia, hacia el punto rojo de la, de la derecha. Abajo, esto es una imagen. Eh, una imagen trabajada por, por mi hermano, que se le da mucho mejor que a mí. Eh, entonces, está sacada de este punto, eh, de este punto de aquí, de este punto derecho. ¿no? Este es el, el único resto que queda del castillete. Por aquel lugar de allá es por donde aparecen la, por donde se ve aparecer las naves, el, el terror inglés. Eh, y, y aquí si se fijan, se ve el, el muelle, le dije a mi hermano, por favor, deprímelo. Eh, bájalo, húndelo, pero no lo hagas desaparecer para tener la referencia a día de hoy de, de cómo eran las cosas, evidentemente, si llega a ver el, el muelle, los, los barcos hubieran tenido que dar la vuelta. Entonces, pues se vienen a colocar eh, justamente, justamente, eh, donde están eh, donde está el muelle a día de hoy, es decir, que, eh, que, sería, que es un lugar visitable, digamos. Lo sé, y por qué lo sé, pues lo sé por los cuadernos de abordo que pude saque, que pude sacar que decían que estaba a un cuarto de milla, que estaban a un cuarto de milla de, eh, de, la, de la plaza, ¿no? Entonces un cuarto de milla eh, son 460 metros aproximadamente. No hay, no hay sino que irse al Google Earth, coger la, la regla del Google Earth, partir de esa plaza principal y tirar un cordero 460 metros. Y aproximadamente da el lugar donde estaban ubicadas las naves que se dedicaron a bombardear, a placer al, al pueblo, porque tenían mucho más poderío que el, que el que los cañones desfasados, digamos, del pueblo. A pesar de eso, se les hizo daño a algunas de ellas y, al, y la fragata que habían robado se les dio en, en línea de flotación. Eh, ya estoy acabando. Bueno, esto es otra otra otro tratamiento de imagen que que hice. Aquí había un campo de fútbol, hubo que borrarlo. El, no venían a jugar al fútbol, digamos. Eh, aunque lo inventaron, pero... En fin. Eh, y este es el, el mural de San Sebastián de la Gomera, que, le, que les invito a, a que lo vean si algún día van por allí. Me han contado que después del libro va, va bastante gente. No, no sé, entonces pues bueno, son las tres, las tres naves. Antes sabíamos que eran tres naves, ya sabemos... Los nombres de todas ellas. Eh, allí encontramos la balandrilla, eh, como, como dicen nuestros documentos, los documentos españoles, ¿no? Eh, que viene a ser, pues fíjense ustedes, esta, esta de aquí, que es además, eh, vayan al, al museo marítimo nacional de Inglaterra y es la balandrilla, el longboat del Medway, es decir, ese, ese de ahí, ese retrato en madera, igual que el retrato en madera del del Medway son los que fueron retratados aquí y lo supimos el otro día digamos eh, y bueno y ah bueno esta es la famosa la famosa frase por, por lo menos dentro del, del ámbito nuestro el que yo ya les he contado no del de la asociación, de la asociación cultural blas de lezo eh, ora pal ora mala perros malditos hocicos de diablos revienta perros malditos por toda la eternidad de dios amén está frase tan de, 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 del amor cristiano, digamos, está dentro de una iglesia y está dentro de esta, de esta capilla, al lado de esta capilla, que fue erigida para eh, conmemorar el, el ataque de, de los ingleses. Y ya solamente acabar, antes de ayer se nos, se nos murió un contertulio que se llama Víctor Esquerro Baez y... Su obra, en fin. Bueno, muchas gracias. Bueno. Antes de acabar, eh, si alguien quiere hacerle preguntas a Carlos, eh, es el momento. Yo le voy a hacer la primera, bien porque tengo una duda eh, bueno por la, la exposición eh, de aquí va Guadilla y de Guadilla va a La Gomera. Estamos haciendo un viaje a La Gomera. Quien no conozca a La Gomera vale la pena, eh. No es porque haya un gomero delante, pero vale la pena, ¿no? vale la pena. La isla es preciosa, pero se come de maravilla. Esa ermita, esa iglesia, eh, me llamó la atención, y la frase que nos ha hecho sonreír a todos también. Pero no entiendo por qué, nada más que hay una imagen de Diego Bueno, y, y para mí, que he intentado... Bueno, claro, no, 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 soy, no soy Carlos, ¿eh? no investigo ni soy historiador, soy un simple aficionado y no bueno. Lo que he encontrado, eh, y me confundo con un hijo de Diego Bueno, que se hizo sacerdote, Ajá. entonces a mí es que yo, la imagen que tengo de Diego Bueno ahí es de un cura. Pues, ...le veo como una sotana. O sea, siempre lo comenté con Carlos y Mancas. no, no sí, este ya es la... el padre. Pero es que cuando he leído, eh, me voy de uno a otro y, y a mí no me aclara si... No, no, claro, no, no, no sabemos quién es el que está ahí. Pero no, no, yo... te lo digo porque queremos hacer un retrato de Diego Bueno para la exposición. Entonces, bueno, pues si sacamos al hijo, se sea, para hacer al padre. No, no lo sé, ¿no? <risa> <risa> pero me gustaría saber quién es el que está en el cuadro, porque para mí es Bien, un cura. Eh, la, la pregunta, sí, bueno, eh, está en el aire. Es decir, ya me la, digamos, me la habías hecho. Eh, es que yo sepa, no, este, este hombre no era no era no era sacerdote, vestía vestía de negro, lo que fuera, pero no a lo que yo sé, yo no, no lo sé todo, ¿eh? no, no sé si puede parecerlo, pero no, no, no lo sé todo. Y, y no, no era no era sacerdote, no más preguntas. Perdón, sí, dígame usted. Primero, muchas gracias por la, por la charleta que nos has ofrecido. Eh, no, no lo recuerdo con seguridad, pero creo que o bien en la Gaceta de Madrid o en el Mercurio Histórico sí. eh, se habla de, estas, sí, de estos hechos. Teológicos. Sí, señor. Sí, sí. Eh, bueno, de hecho era la única, digamos, referencia en, en prensa, si es que se puede llamar prensa la Gaceta de Madrid el, el, es lo que tenemos antes del boletín oficial, ¿no? Efectivamente, pues sí, esa referencia sí estaba controlada. Es una referencia en español. O sea, eh, vamos a decir, le voy a decir, no, no se olvide que la, la cuestión en español está estaba ya muy resuelta, resuelta ¿no? O sea, lo que lo que ha aportado yo es lo que viene en inglés y el contraste con lo que teníamos en español. Para llegar a unas conclusiones mejores, más redondas, eh, más acabadas. De nos faltaba cuando dos personas, cuando, cuando hay un enfrentamiento, dos personas se pelean, etcétera. Cada uno se va a la casa. Siempre cuenta. Lo... Yo gané. Yo hice esto, ¿no? Porque yo... pues hay que saber un poco la versión, digamos, de los dos para intentar ser lo más objetivos posible. Creo eh... que el también ofrece... Sí, también. <laughs> ¿Más preguntas? Bueno, pues entonces os voy a. Primero aclararos que cuando he empezado la, la introducción, yo os he hablado de este hecho, que se comenta el aniversario quizás por mi entusiasmo histórico, no he dicho el nombre de la batalla, es Krasnivor. ¿no? ¿Qué quede Krasnivor? Famosa batalla. Lo siguiente es que la, 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 la exposición que hay aquí, que no la haya visto, podéis verla, va a estar hasta, hasta el mes de marzo. Babuadilla del monte es la base de esta exposición pero mucho más ampliada. desgraciadamente en la casa América no tenemos sitio para ponerla entera estamos encantados de estar aquí pero es reducción. se ha puesto quizás lo más novedoso que son los documentos originales que hay ahí y que recientemente bueno ayer se han adquirido el resto del, del legajo que tardará un par de años en poder salir a la luz porque hay que manipularlo y prepararlo. La de Guadilla del Monte es bastante más grande y estará allí a partir del 21 de marzo. De Guadilla del Monte irá a La Gomera, de La Gomera va a Fuerteventura, de Fuerteventura creo posiblemente puede ser Tenerife porque está esto es lo de Madrid y Barcelona, Tenerife, Las Palmas, Las Palmas. Bueno, entonces <laughs> parece ser que por ahora apuesta a Tenerife. Lo que sí es seguro es que de Tenerife en un hecho bastante interesante y bonito y se va a exponer en Vélez Málaga, donde hablas de lezo de la pierna y se inaugurará lo más próximamente al día de la batalla donde pierde la, la pierna que sobre esa pérdida de pierna en esa batalla el, el jueves que viene en el CEU hay una conferencia muy interesante, todas son interesantes, diferentes o interesantes, pero interesantes. Esta la da Antonio Pérez Piqueras, médico doctor del médico militar, está, ahora está en la medicina civil, pero es militar, recién ascendido teniente coronel, y cuando hace su tesis doctoral es, está en Internet, la se puede leer, él habla de Blas de Lezo a través de sus heridas. Es curioso, muy interesante, porque cuenta que nos definía un poco el carácter de Blas de Lezo que podía llegar a tener. Luego el otro día fue una conferencia sobre eh, un estudio grafológico. Tan, bueno porque también no, no lo aseguraba carácter fuerte un poco agrio el bueno que pierdas una pierna tan joven te marca cuando tienes tu vocación de marino todo esto pero luego la lesión del ojo él no pierde el ojo nunca pierde la visión ese párpado eh, se le queda muerto y va cerrando según el doctor prepiqueras eso duele constantemente hasta el día que se murió está doliendo y luego la segunda lesión la de cuando pierde la movilidad del brazo en el, en el asedio a Barcelona también duele. Son lesiones que te dolerán toda la vida. Entonces el pobre hombre de encima eh, no sé, yo voy con una prótesis de estas de fibra, con una pierna rota, y es un coñazo. Me imagino una prótesis de madera y siendo marino y en un barco combatiendo. Cualquiera de los que estamos aquí estaremos vendiendo cupones el 11. ¿eh? No, no estaremos embarcados en rolos en, en, en un barco. Tiene mérito, pero eso no lo cuenta muy bien Antonio Perepicas. En, en esa, bueno, pues todo eso van a ser la siguiente conferencia y las siguientes exposiciones. Y luego ahora les voy a hablar muy brevemente para acabar sobre nuestra asociación. Casi todos los que estamos aquí somos, que seguro todos, amantes de la historia de nuestro país. Todos nos quejamos de que ¿por qué hablar de la zona es conocido, ¿Por qué no es conocido Gálvez, ¿Por qué no sabemos lo de la Gomera? Eh, 5.000 preguntas que nos hacemos todos los días. Solemos echar la culpa a los que nos legislan. ¿Qué parte de culpa tienen? Parte. Pero también la tenemos nosotros. Esta asociación nace por un grupo de amigos que nos gustaba leer historia. Había historiadores, ¿no? Yo, que digo voy a decir que soy un simple aficionado, que empecé con esto para las novelas históricas y acabo en otra guerra metido. Y eh, decidimos que había que hacer algo. Cinco amigos. Nos sentamos, empezamos a hacer cosas, nos propusimos metas muy altas, se consiguieron. Queríamos que la gente conociera a Blas de Lezo, queríamos llevar una, una hacer una gran exposición en Cartagena de Indias y que los eh, bueno, se reconociera lo que había hecho Blas de Lezo en Cartagena de Indias. Se consiguió que le inaugurara Su Majestad el Rey y que pasaran todos los jefes de Estado iberoamericanos por la exposición y que se enterasen lo que había hecho Blas de Lezo si no lo sabían y que hoy 400 millones de personas hablan que sean por las de Lezo y tenemos un, un papa argentino que es papa gracias a Dios por la fe de Dios y hablar de lezo si no no sería papa eh hubiera llegado de la fe anglicana y dudo que hubiera sido papa o sea que la iglesia también tiene que agradecerle a, a, a Blas de Lezo no pero si esperamos que todo no lo haga nuestros gobernantes del lado que sean Seguir sentados aquí. Porque vuestros nietos y los hijos de vuestros nietos no sabrán quién era Álvaro de Lezo ni Cristóbal Colón y pensarán que Cataluña fue un país tomado por España, que los vascos eran vikingos que llegaron allí y cosas parecidas que cuentan. O sea, contar la historia, la verdad de la historia y traemos a gente que sabe historia. O sea, esto es una asociación puramente histórica. La política es para los políticos. Pero no podemos dejar que se pierda la historia de nuestro país. Hay una frase que utilizo muy a menudo en las redes que dice que un país que olvida sus raíces es un país potencialmente muerto. Si no queremos que muera España, la gloria de España, porque tiene una historia que no la tiene el resto del mundo junto, y no es porque sea español, pero es que llevamos muchos años, de los tartesos a hoy. Si, es que, eh, si bueno, no sé, ¿Por qué está conocido el cine americano en sus películas? Porque tienen cuatro días. ¿Puedo hacer películas de historia española? Vamos, Hollywood sería, pues nada, no, no podría producir todo eso, imposible. Pero eso depende de nosotros, y voy al grano. Nuestra asociación está abierta a todo el mundo. Podéis participar en la asociación, haceros socios. Necesitamos ayuda. Eh, de esos cinco somos unos poco más, pero somos 50. Necesitamos ser 500, 600, porque es la forma de poder que, que, esto, que esto crezca. Hoy hemos eh, recientemente sacado la Fundación Blas de Lezo con un gran esfuerzo, con un capital, para tener forma y para tener una fuerza jurídica más fuerte. Se acaba, se está constituyendo en estos momentos, por iniciativa de la Asociación Cultural Blas de Lezo, la, la Federación Española de Asociaciones Históricas, en la que van a formar parte. ¿Qué queremos? Aglutinar gente para poder hacer presión, para apoyarnos y para que la historia no se quede en una sala encerrada escuchando a un señor que la aplaudamos y nos vayamos. Que, que esto siga. Y Blas de Lezo es un ejemplo de los cientos, cientos. Os he puesto un ejemplo reciente, de la batalla de, la, de, este, de este grupo de visión azul, ¿no? Ese es de los más recientes. Pues desde ahí hasta los tarcesos sería imposible contarlo. Darle las gracias por estar aquí y que quiera hacerse socio, nada más que tienen que entrar en la página web que es 3 dobles hace, de Asociación Cultural Blas de Lezo. Hay una pestaña que dice hacerse socio. Repito, 3 dobles hace. De asociación Cultural es. Hay una hacerse socios, rellenas un cuestionario, hay una... un equipo de personas que reciben eso, se enteran quién sois más o menos, ...no... ...pues esas cosas, a ver quién es, os llamarán o mandan una carta, a partir de ahí os ponéis la cuota que se quiera, es la, la mínima son 15 euros, pues 15 euros al mes, la ponéis, como lo quiero pagar, por meses, trimestres, como sea, se hace, y ya sois socios. Cuando hay 20 o 30, se imprime un carnet que, que se da para esto. Eh, igual que ahora mismo a todas las exposiciones se van a hacer viajes, en septiembre estamos organizando por segunda vez en nuestra historia un viaje a Cartagena de Indias. Yo estuve cinco veces en el 2016 para preparar la exposición, pero fue tan apasionante que hay dos gente y este año quieren volver. Vamos a hacer un viaje, vamos a hacer ese recorrido, ese recorrido por de donde estaba la, la, la flota inglesa, porque claro, es una bahía grande. Cómo recorrían, cómo veían Cartagena. Vamos a visitar los fuertes. Tanto el, 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 de, el, el de San Felipe como el de Boca Chica, todo. Es una ciudad. Si decía que La Gomera se come bien, en Cartagena ya es, porque sobre todo es Colombia y el precio lo notamos. En ¿eh? La Gomera no se nota, pero allí, allí sí se nota. Daros las gracias por estar aquí y que sepáis que la, nuestra asociación eh, está abierta a todos. Muchísimas gracias.